Good evening. Buenas tardes, o ya más bien muy buenas tardes, tardes. Welcome to this year's Lit and Loose Festival Edition 2020 Chicago Style. We've decided to title this festival in particular Remix, Respond, and Rebuild. Será un evento como todos nuestros eventos, totalmente bilingües. Por tanto, yo y nuestra invitada de honor, Cristina Rivera Garza, tendremos una conversación y nos haremos, no más que compadres y comadres, vamos a participar en lenguas, ya que sea inglés, español o hasta Spanglish. Before I proceed, I do want to acknowledge the fact that none of this would be possible without just so many people, so many organizations on both sides of the border, and specifically some of the financial economic organizations and other individuals who lend a hand, very much like the National Endowment for the Arts, the Illinois Humanities, Bocalo, the Homelight, Agave Road Trip, Dry House Foundation. This also includes the Mexican Consulate, el Museo Universitario del Chopo, allá en la UNAM, Ciudad de México, Instituto Cervantes, specifically here in Chicago, Loyola University Chicago, UNAM, Chicago Sister Cities, Liberal Arts and Sciences of UIC, and the list goes on and on. None of this would be possible without all of that collaborative work, and specifically the volunteers and those whose names don't appear officially, but make all of this possible. I want to introduce myself just for a little second or two. Me llamo Héctor García Chávez, soy profesor en la Universidad de Loyola. Hago trabajo colaborativo también con el Instituto Mora y también con LUNAM y en su momento y ojalá otra vez con la Iberoamericana en la Ciudad de México. Soy profesor sobre todo de literatura, literatura mexicana, estudios de género y ahora más que nunca a cuestiones de frontera, estudios fronterizos, pensando en el cine como un medio propicio. Quiero también recordarles que este festival es cada 6 meses aproximadamente, inicia acá en Chicago y luego comienza o sigue en su segunda versión en la Ciudad de México. We were very fortunate that our last edition in Mexico City was actually in February, mid-February, just a few weeks prior to the actual closing of the borders and also of what appears to be something so strange, even dystopic during these times of pandemic, and also what spurred and energized many people across the world, known as Black Lives Matter as well. For that reason, I believe on a personal level, but also as a board member of Make and Lit and Loose Festivals, that it's pivotal to create solidarity, create moments of space, create conversations that lead to breaking down barriers, being not as ignorant as say the day before or this morning and sharing, and also just, you know, dar la mano, no, extend your hand and speak. There's a lot of division. There's much to discuss. And this makes the presentation that we're going to hear in a few minutes even more relevant, since that novel that Cristina Rivera Garza will be sharing with us, Autobiografía del Algodón, perdón, speaks directly to memory, to Mexican memory, and then to the borderlands between Northern Mexico and specifically Texas. I now want to give you a brief introduction, if one is even needed, for our honor, for our guest of honor, nuestra invitada de honor. Estoy pensando ya en español, voy a cambiar. Como sabemos aquí en estos medios, Cristina Rivera Garza es una narradora y poeta y profesora. Ella da ahora en este momento cursos en Houston, en la Universidad de Houston. Ha sido también profesora en México y previamente, si mal no me equivoco, también en San Diego State University. Así que es totalmente bilingüe, totalmente bicultural. Su novela, Nadie me verá llorar, obtuvo el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, 1997, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, 1997, y el premio Impact con Arte y ITISEM en el 2000. Finalista del Premio Internacional Impact Dublín, Premio Nacional Juan Vicente Melo, 2001, Por Ningún Reloj Cuenta Esto, Premio Ana Sigertes, 2005, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otra vez en el 2009,
por la novela Por la muerte me da, disculpen, Premio Excelencia en Letras José Emilio Pacheco 2017, que es otorgado por UADI, UCI Mexicanistas y La Chiley. Su próxima novela, que ya está publicada y me compartió hace un par de minutos, Autobiografía de Algodón, ya está disponible y espero que entonces, después de esta plática, sea de lo primero que compremos para poder seguir con la literatura, literatura mexicana en particular. Y bueno, me callo porque no me quieren escuchar a mí, lo que quieren es escuchar a la invitada de honor, que es Cristina Rivera Garza. Así que le cedo la palabra y muy bienvenida y muchas gracias. It's an honor for us to have you as our guest once again, but also to be the one who will be giving this very special introductory presentation for our festival this year. Muchas gracias. Thank you very much. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy verdaderamente contenta de estar aquí. I'm totally elated to be part of this great festival. Thank you for having me. I know that we're going through such a difficult times, and having the opportunity to share energies and words with all of you feels like an immense privilege. So thank you, Hector, for your generous introduction, and thank you to all the organizers of this wonderful, vibrant festival. Okay, so we're going to be speaking English and Spanish, but I prepared some words right now in English. I think we can switch later to Spanish. I'm going to start with a couple of questions. So this is for you. Has it happened to you that as we shelter in place, as we take care of ourselves and our loved ones, do you find yourself thinking once and again about the end of the world? Or better said, about the start of a radically different world, a fundamentally altered, that is to say, better world these days? Have you caught yourself reflecting almost obsessively about new beginnings and all beginnings, about origins? It might as well be a matter of symmetry. The end of an era conjures images of what is to come, indeed, but also, and perhaps even more importantly, it brings up what lies behind at the beginning of times. The past, as we all know, is never in peace. Milorad Pavic, the Serbian novelist, used to say, and I concur totally, that the past is always about to happen. So in thinking about the future, so uncertain these days, so scary at times, so startling, I am also, and at the same time, revisiting received notions about origins. My origins, our origins. For if we pose the question about where this story ends, we are asking simultaneously, where does it begin? So let me continue with another question. Where do you come from? How many times a day do you have to answer this question? I come from work, you might say at times. I come from my mom's home. I come from far away, you might say mischievously. I come from a different planet, you might also say at times, jokingly. As seemingly innocent as it sounds, the question is too perverse, too all-encompassing, even contrived. It is a question, of course, about origins. In a nation of migrants, such as the one we share, this question becomes a politically charged one very rapidly, involving ideological ascriptions and bureaucratic operations, involving, too, of course, violence. When asked, I instinctively turn my head back toward the U.S.-Mexico border. I was born right on it, you see, on the Mexican side of the Rio Grande, Rio Bravo.
in the middle of what is called the Rio Grande Valley, El Valle. But a place is more than a context, it's more than the site in which events occur, such as our birth, ridden by ghosts, covered by blue skies, surrounded by animals and plants. A place is a network of forces, both visible and invisible, material and spiritual. So, if you ask me again, where do I come from? I would have to say that I come, ultimately, from Totem. Let me explain. José Revueltas, the great Mexican writer, a true radical, a tireless, passionate activist, our most sensitive rebel, argued once that the most important question we have to answer throughout our lifetime is a question about belonging. Belonging, he said, is a burning verb, un verbo ardiente. We belong because we are material bodies occupying space. A plant, a rock, an animal belong to a place. They are located in place. But don't forget, he insisted, the place is never a blank slate. No tabula rasa here. There was always someone or something before. Inhabited footprints, that's the name of the game. Wherever we are, something or someone was there before us, and we are in their place. That's the reason why answering the question about origins, about our most intimate sense of belonging, is an ethical inquiry. Do we know who or what was there before we set our feet there? Have we wondered about the process of dispossession or dislocation that cleared up entire areas so that we could enunciate, seemingly in peace, that we are from there? Have we been curious about the way in which entire populations, both human and non-human, have been swept away so that we could amble out, walking at ease? Belonging is indeed a verb in flames. That's why I'm saying that I come from cotton. Before the violence related to the so-called war on drugs, before the assembly plants, las maquiladoras, before the sorghum fields, the place where I come from, that border that I come from was made of meadows of white gold. That's how they called cotton back then, white gold. It is a long story, one that I have recently attempted to capture in Autobiography of Cotton, a book that was released this week. Unfortunately, we don't have an English translation yet, but I'm going to be reading a section in English and Spanish today. So this is the story of my paternal grandparents who walked all the way from San Luis Potosí to the coal mines of northern Coahuila, where they became laborers, only to settle later around the agrarian town surrounding the cotton fields of Tamaulipas. And it is the story of my maternal grandparents who crossed the Mexico-US border as children, developing a life in the United States until they were forced out by the anti-immigrant policies of then President Hoover right after the 1929 crash. They came back to a country they remembered clearly but knew little about. Thanks to the cotton experiment led by the government of Mexican President Lázaro Cárdenas, they came to own land for the first time in entire generations, establishing themselves in towns designed especially for repatriated workers along the border. So, if Floriberto Díaz, the Mije anthropologist who has so poignantly elaborated on the concept of communality, is right,
and shared labor is responsible for the production and reproduction of our world. Then I come from the labor of these migrants I call my grandparents, men and women I never met, at least in two cases. And that's the reason I say that I owe this country my origins on the border, right on the crease of two nations, but in reality, in that entity, all on its own, that fold in and of itself, that border, I owe that to the labor of my grandparents. So I write from that position. I live in that position. It is that sense of belonging that moves me. And as José Revueltas argued, it is indeed a fervent, blazing, complex place to do so. I live in the second largest Spanish-speaking country in the whole world, the United States, second only to Mexico. Words uttered in Spanish and many other indigenous languages have crisscrossed this land for centuries now. Celebrations and mourning, fiesta and outrage, resistance and faith have taken place in words shaped through and with the labor of many. Working with this legacy is my way of answering the questions about both the past that lies behind me and the one that lies ahead, always about to happen. We are, after all, we are such a diverse territory, so rich in experiences, so rich in languages. And I believe we are right now, as we speak, preparing to make a decision that will have lasting consequences for generations to come. So let me say it here. Don't forget to vote. Let's vote. I am tremendously grateful to be able to share these few words with all of you in a literary festival that celebrates the shared contours of our belonging. So thank you. Thank you so much for listening. Cristina Rivera Garza, would you like to share a little bit reading from your book? I think that would be a honor as well. Yes, yes, yes. Por favor, sería un gusto, aunque en español sobre todo, ¿no? Es para mí aún más delicioso. Lo vamos a hacer en español. And I have to let you know that you can listen to the English translation if you click on a link. I can't see the link, but there is a link, I think. Okay? So if you want to listen to the English translation, just please do that. And in fact, this is going to be the first translation in English of this book. So breaking news. We're at that time in our history. This is a very brief chapter in this book. It's called Mestizas de Algodón. And it is a reference to what I mentioned before, the Rio Grande Valley area, where my grandparents, my grandma lived. And it is also the place where Gloria Anzaldúa, a tremendously important Chicana writer, was born and lived the early stages of her life. So in this Mestizas de Algodón, if you hear the word Petra, that's my grandma. And of course, if you hear the words Gloria Anzaldúa, it is the great Gloria Anzaldúa. Okay, en español entonces. Mestizas de algodón. Gloria Anzaldúa descubrió su nahual, su animal tutelar, en un campo de algodón al otro lado del río Bravo, en el lado tejano de esta historia. El encuentro con la culebra de cascabel ocurrió mientras piscaba en los campos del rancho Jesús María. El sonido del animal la tomó por sorpresa y en lugar de huir o protegerse, se quedó paralizada. El miedo, la voluntad, los colmillos de la serpiente atorados en la bota de trabajo. Entonces apareció la madre y alzando su azadón, la destrozó de un golpe. Pero eso no fue suficiente. Tocada por el miedo, Gloria tenía que luchar contra el miedo.
Por eso sacó su navaja del bolsillo y marcó con una X cada uno de los lugares del cuerpo que tenía que sanar, atrás del cuello, debajo de los brazos, entre las piernas. Tan pronto como la mamá se perdió de vista entre los surcos, buscó la sangre de la víbora en el suelo, se hincó cerca, colocó los labios sobre el líquido rojo y lo sorbió, solo para escupirlo después sobre el algodonal. Ahí mismo enterró las argollas del cascabel, 12 en total. En la mañana, cuenta en Borderlands, la frontera, de New Mestiza, veía a través de los ojos de la serpiente, sentía su sangre correr por mi cuerpo, la serpiente, mi tono, mi contraparte animal, ya era inmune a su veneno, inmune para siempre. Para vivir en la frontera de algodón, para sobrevivir día a día en un mundo de hombres armados con machetes y tractores con la idea fija de cambiar el horizonte de la tierra, una mujer necesitaba una serpiente de su lado. Petra tenía la suya. Tan pronto como llegaron al pedazo de tierra que les tocó sobre la derecha 147, tuvieron que seguir con el desmonte. Aunque ya estaba ahí el jacalito a medio hacer en la parte frontal de la parcela, era necesario todavía arrancar mezquites, ébanos, árboles espinosos y huizaches del resto del terreno. Antes de que entrara el banco ejidal a roturar la tierra, ellos tenían que clarearlo todo. El gobierno mismo los había proveído de hachas, machetes y talaches, así que con ellas en mano se levantaban temprano e iniciaban las labores. Qué distinto era trabajar en tierra propia. Qué ligera la carga. Qué rápidas pasaban las horas del día. A veces, Petra se quedaba en casa cuidando a los niños y cortando leña para preparar alimentos o hervir la ropa. Otras, colocaba un lonche de papas con huevo o frijoles refritos en trastos de peltre y se los llevaba a Chema entre la maleza. No era raro que dejara a los pequeños a cargo de Francisca, la mayorcita, para irse hacia el monte con su propia hacha. Fue en una de esas ocasiones en que se encontró con la víbora. Y a Chema le había advertido que no fuera, que ese era trabajo de hombres. Acá, uno nunca sabe lo que se ve hallar, lo que se va a hallar, le dijo varias veces, secándole la frente de sudor, con la barbilla sobre el mazo del talache. Pues lo mismo te podría pasar a ti, ¿no?, le contestaba ella sin variar la voz. E igual, tomaba el hacha o el machete, cualquier herramienta que Chema hubiera dejado en el jacal y se metía al monte. Había visto armadillos y venados, patos, palomas, huilotas, jabalíes, pero nunca se había topado con nada como la víbora de cascabel que le atajó el paso una mañana de fines de enero. Si hubiera tenido ánimos de contárselo en la noche, le habría dicho que no olvidaría nunca esa cabeza en forma de diamante y la lengua bífida. Le habría hablado sobre todo del siseo amenazante de su cuerpo que le había erizado la piel, o del ruido desatado de los cascabeles mientras dibujaba espirales en el suelo. «Estás demasiado cerca», se dijo a sí misma y se detuvo. Aún así, llena de miedo, no pudo dejar de verla. Tenía unas rayas blancas en la cara y por las ranuras verticales se adivinaban un par de pupilas amarillas donde cabía todo entero el mundo. Petra empuñó el hacha de manera automática, sosteniéndola frente a su pecho en una posición incómoda. Altiva y retadora, la serpiente la auscultaba igual. ¿Qué ganaría con clavarle los dientes a esa mujer menuda, de largos cabellos negros, que la observaba con la misma cantidad de terror y de curiosidad? El reconocimiento duró apenas un par de segundos, pero a Petra le pareció una eternidad. Ahí, en esa eternidad, vio su vida. La niña que corría entre la polvareda de los 40, la jovencita que aprendió a leer y escribir en un campamento de mineros, la muchacha que un buen día se encontró con marido e hijos en un santiamén, las acequias de Zaragoza, Juanita, las frondas donde se guardaban los pájaros de la mañana, los días del algodón en Estación Camarón, los días de la huelga, Chepo, Francisca, Antonio, Aristeo, todo
de alguna manera extraña y presente, tenía sentido. Todo le llegaba completo, ahora mismo, sobre ese pedazo de tierra que ya podía denominar como propia. Hasta aquí llegué, se dijo, pensando que el reptil la atacaría. Y cerró los ojos. Cuando los abrió, solo vio el rastro que había dejado la serpiente sobre el suelo. Por eso supo que no había sido un sueño. Se puso en cuclillas y, como animada por una fuerza serena y desconocida, colocó el dedo índice sobre la huella del animal. Ya estaba advertida. Le dio gracias a algo en el cielo y respiró hondo. ¿Cuántos años más le quedarían sobre la tierra? La pregunta la hizo temblar. Luego, sin pensarlo mucho, descargó todo su miedo, toda su rabia, toda esa sensación frenética de haber estado a punto de morir sobre los endebles tallos de los matorrales que le estorbaban el camino. Chema la alcanzó a divisar desde lejos, callada, con el rictus serio. Petra parecía perdida en sus pensamientos mientras el hacha no dejaba de caer, una y otra vez. Su fuerza era tanta, su determinación, que terminaron con la tarea más o menos al mismo tiempo que los ranchos vecinos. Para cuando el Banco Ejidal empezó a mandar los tractores para roturar la tierra, la de ellos estaba lista. Ansaldúa se fue, eventualmente. Dejó atrás amigos y familia, paisaje, costumbres. Andariega abandonó el sur de Texas por la costa oeste, San Francisco. ¿Y cómo no entenderla? En 1942, cuando nació en Raymondville, un pueblito fronterizo, Ansaldúa fue testigo del fin de la siembra de temporal. Del otro lado del bordo, la industrialización de la agricultura también infligía cambios en la propiedad y las formas de trabajo. Vi cómo desmontaban la tierra, dice. Vi cómo dividían la tierra en miles de cuadrados y rectángulos para la irrigación. El padre de Gloria se vio forzado a convertirse en aparcero para sobrevivir y los miembros de la familia entera se volvieron trabajadores eventuales, ya en el campo o en las granjas lecheras o de pollos de la misma compañía. Tal como los agricultores del lado mexicano, la familia Ansaldúa recibía crédito para sembrar y para vivir, aunque no por parte del Estado, sino de una empresa privada, Rio Farms Incorporated. Al final de la temporada, presa del ciclo misericordia del crédito, había que pagar muchas veces mucho más de lo que habían obtenido. Estas condiciones precarias, acompañadas de una tiranía cultural que asignaba lugares muy reducidos a las mujeres, acabó por disuadirla. Luego de estudiar en instituciones del sur de Texas y siendo, como era, rebelde, testaruda, queer, Gloria dejó ese mundo que la condenaba a la obediencia o a la homologación. Es difícil saber cómo lucharon contra todo eso o cómo se acoplaron a todo eso las mujeres que se quedaron a vivir en los campos de algodón. Después de todo, como pocos cultivos, la pizca del algodón se ha servido de las manos callosas de niños y mujeres, familias completas, trabajando de sol a sol para llenar las sacas a buena hora. Sus voces, entre todas en esos campos de oro blanco, son las más inaudibles, las que susurran más quedo. Sospecho, sin embargo, que muchas de las primeras colonizadoras de la frontera compartían con Ansaldúa no solo un paisaje y una faena. Sin la fuerza de su andar, sin una determinación compartida, sin esa mirada de investigar montes, siempre un poco más allá, no habrían sobrevivido en los parajes ariscos de la frontera. Son, a su manera, new mestizas. Sus primeras tareas entonces como ahora, despejar, desgranar, quitar la paja, en el campo como en la vida, old mestizas, mestizas de algodón. Gracias. No, gracias a ti, excelente, excelente. Me trae mucha memoria. Quiero pensar en no solamente Gloria Ansaldúa, esa vida fronteriza, pero también recuerdo esta última novela tuya. Bueno, será la penúltima, tú me corrigirás, que es Había mucha neblina, perdón, o humo, no sé qué, Caminar con Juan Rulfo. Aquí veo como Caminar con Ansaldúa, pero a la vez es José Revueltas el que te inspiró a iniciar este trayecto y esta búsqueda que es
tan familiar es parte de tu vida, ¿no? Entonces, si puedes expandir un poco, pasas de Juan Rulfo, un grande, a otro gigante que es José Revueltas. ¡Qué cosas!, ¿verdad? Bueno, increíble. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo conseguiste? Mira, lo que sucede es que yo andaba, me ha costado muchos años, casi 20 libros, poder escribir este libro sobre mis abuelos migrantes. Había querido conseguir información, como muchas familias de migrantes, no hay muchas cartas, no hay muchos registros que queden, ¿no? Cuando las personas no saben leer ni escribir, es difícil encontrar el tipo de documentos que te pueden servir para reconstruir esas vidas. Entonces hay que recurrir, pues, a lo que hay y a lo que uno puede encontrar. ¿Fotografías, por ejemplo? Fotografías, entrevistas, visitas de nacimiento. Hogares, actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción. ¿Algún chisme también por ahí? Muchos chismes, muchos rumores, por supuesto que sí. Y lo que pasó por un chisme, de hecho, tienes razón, en alguna fiesta de un cumpleaños mío me topé con un colega a quien yo le comenté que estaba empezando a escribir esta historia sobre Estación Camarón al inicio. Sí. Y él me recordó que José Revueltas había escrito una novela sobre su participación en una huelga muy importante en 1934. Y sucede que investigando me di cuenta que en 1934 tanto mis abuelos paternos como los maternos habían estado en Estación Camarón. Impresionante. Y ya sabrás, o sea, entonces, ¿qué es lo que yo pensé? Sí. Se conocieron, ¿no? Hablaron. Claro, pues sí, me imagino que el grupo era bastante pequeño. Ah, bueno, así inicia la novela y el grupo que se menciona ahí tampoco son millares, son ahí, digamos, 50, 100, y sobre todo hombres, ¿no?, que estaban ahí. Un poquito más, tal vez, un poquito más, pero realmente yo asumo que se conocían bien, trabajaban en esas condiciones tan cercanas. Lo interesante de esto, Héctor, es que si José Revueltas, un muy joven José Revueltas, sí, no hubiera participado en esta huelga, y si años después no hubiera escrito esta novela, nada de lo que ahí pasó habría sido inscrito en el mundo de la olvidado, borrado, digamos. Porque yo busqué, de hecho, documentos sobre la huelga en los archivos y no encontré muy poquitos, y lo que encontré está aquí en la novela. Pero empiezo con Revueltas, no solo porque, bueno, lo quiero mucho, es un gran escritor y demás, pero también porque es gracias a su labor, a su activismo, a su interés en otras formas de vida, que muchas de estas vidas son ahora compartibles, las podemos conocer, podemos oír de ellas. Sí. Te iba a decir, yo soy duranguense, y mi familia norteña, hasta la médula, somos de una parte más norte de Santiago Papascado, de la familia Revueltas, somos de lo que es Tepehuanes y la Sierra de Durango. Curiosamente, entonces, mi hermano, obvio, es duranguense también, Sierra de Durango, tierra de Revueltas, y su ex esposa de Sabinas Hidalgo. No. Entonces, cuando estoy leyendo, porque ya inicié la novela, gracias, Sarah Dorfman, por conseguirme un PDF de la novela, yo digo, pero no puede ser, esta novela también va a ser parte de lo que va a unir a mis sobrinas y sobrinos, que son, bueno, un hijo, unas dos hijas de mi hermano y su ex esposa, y ellos han ido a Sabinas Hidalgo y comparan Sabinas Hidalgo con Durango, y ese norte, esas vistas, esa forma, ¿no?, de ver un México que es mucho más despoblado, ¿no? Entonces, no es una novela que tome lugar en Tijuana o Ciudad Juárez, que es norte, pero mucho más así como asfixiante por la gente, por el movimiento, Monterrey, como lo pones tú. Es otra, ¿no? Ir a Sabinas Hidalgo, ir a Coahuila, a Durango, es otra experiencia. Yo lo veo en esta novela, por lo que he leído. Pienso en una película como Luz Silenciosa, de Carlos Regadas. Tú, como esa película, como tú, describes unos panoramas de ese norte que conocemos, y aquellos y aquellas que no han conocido deberían, porque es otro México dentro de otro México, pero esa parte sureña de Texas, ¿no? Ya se hable de Reynosa, McAllen, ¿cómo se llama? Laredo, obviamente, Brownsville, todo eso es una comunidad que ha ido creciendo
más allá de esas divisiones políticas que existen todavía. Mi próxima pregunta tiene que ver con esta idea de incorporar a Gloria Anzaldúa y quizás te nutriste de lo que ella nombra Shadow Beast. So switch to English. As you know, and you know, you've read Gloria Anzaldúa, you know, forever, and left just wonderful writings and prefigured, if you want, what we know now as queer theory. And part of her interesting take is this idea of the border dweller, but even more fascinating to me, this idea of the shadow beast. Is that something that feminist, now queer perspective, shadow beast, something that you explore in your novel? Or how does Anzaldúa make it and permeate this novel? Well, in many, many ways, because Anzaldúa's early life was very much touched by the same territory that I'm exploring in the novel. Literally right across the river. Yeah, absolutely. Yeah, and I was very touched when I reread Borderlands, and I saw descriptions that very much applied to the kind of phenomenon that I was exploring in the other side of, in the Mexican side of the Rio Grande. And so what I wanted to do, I wanted to find the bridges and the connections. I traveled to this place. I visited. In the summertime, it's so hot in the summer. Oh man, yes, absolutely. And we visited with one of my aunts. We visited Gloria Anzaldúa's grave, and she asked me, "So who is this woman?" And I didn't want to, you know, make a rollo. and so I told her, "You know, this is a woman that I believe you could like her. You could gotten along very well with her, and I believe so. I think there is a shared kind of spirit, a proclivity for, you know, struggle and resistance, but bold and brash and just wanting to push the buttons and sit back and wait and push the buttons again." Yeah, there is a lot of that. And so I wanted to capture that in the book, too. That allowed me to enunciate some other words and to bring in an experience that was very much intrinsic to the area, to the region. I'm saying that I was born on the Mexican side of the Rio Grande. Gloria Anzaldúa's, of course, was on the Texas side of the Grand. But we're talking here about a community. Yeah. Before these walls, before all these anti-immigrant sentiments, they were a community as such, and a very rich one and a very dynamic one. Yeah, I was thinking that maybe while I was reading this novel, this might be slightly kitsch, but you'll understand, la música tejana, having that in the background, because el acordeón, ¿no? Ese tipo de baile, o sea, eso, los corridos mexicanos. You know, as a Duranguense, for me, when I've been to Texas, when I've been to Chihuahua, I just feel like it's not home, but it's home so close to home, much more than, say, Ciudad de México. Yeah, it has. Let me tell you a story. Cuando estaba escribiendo este libro, bueno, uno siempre escribe con muchas dudas en la cabeza, o al menos yo lo hago. A veces si es pertinente, si es un buen momento, etcétera. Pero alguna vez iba manejando y tomé un Uber y había una señora, una mujer iba manejando. ¿Pero esto es por allá en Tamaulipas, en Nuevo León? En Houston, de hecho. En Houston. Y le pregunté, empezamos a platicar, me preguntó qué hacía, le dije que estaba escribiendo este libro. Para hacer la larga historia muy corta, sucede que su familia también venía de la misma área y que compartíamos un montón de historias, conocíamos palabras similares. Qué bien. Había una historia compartida y lo cuento porque cuando dices que este libro puede servir para que tus sobrinos, tus sobrinas vean esta otra área de la frontera, yo lo que diría es que está very much alive. I mean, it's very much a story that we do share nowadays and it's there. Now, considering that filmmaking in Mexico is gigantic, I wonder if your novel then could be read alongside other novels that deal with migration identity, specifically Mexican. I'm thinking of Ya No Estoy Aquí, a novel like Emiliano Monge, Tierras Arrasadas, or the novel that was part of our book club this summer,
desierto sonoro. Yeah. Valeria Luiselli, again, it's that southwest, north, northwest of Mexico. Here it's the northeast, but yeah. In Texas, there's this conversation going on. Do you Absolutely. Feel, is that the new, like, avant-garde type of way of thinking of Mexico? No more calaveras, no more papel amate. Not to say they're not worthy, pero en México hay muchos Méxicos dentro y fuera de México. Sinceramente, sí. Y lo que te puedo decir es que hay una conversación importantísima, creo yo, políticamente, éticamente, estéticamente, justo ahora, alrededor de las fronteras. Y alrededor de una de las grandes tragedias que están dominando el mundo actual, que es la guerra contra los migrantes, ¿no? La otra es la guerra contra los terrible, migrantes. Terrible, es un ignorante y una... Es tan tóxico, es que, no sé, me pone de mal humor, pero me callo mejor. But then, necesitas, yo creo, trabajos, ¿no? Necesitamos exploraciones, necesitamos tantos puntos de vista como sea posible para poder decir, esta es una región rica, esta es una región viva, esta es una región importante. Gigante, son terrenos enormes. Ya, así es, totalmente. Das, por lo que he leído en la novela, ciertos sentimientos que yo he vivido en carne propia de un cierta... cierto nerviosismo, perdón, cuando uno sale de una ciudad grande, digamos Ciudad de México, Monterrey, y vamos hacia el campo y vemos que hay, como dices tú muy bien, una troca que te está, parece siguiendo o no, pero esos sentimientos como de incertidumbre y pavor, ¿cómo entra en esta novela entonces esa otra plática, esa otra conversación que es difícil, ¿no? Como en inglés dicen, it's a hard pill to swallow, pero esa parte del narcoviolencia, desaparecidos, sobre todo ya cuando está uno en esa frontera, justo al cruzado de Ciudad Juárez, El Paso. Yeah. I've been there, there's this feeling, this gut instinct that you state, look back or don't. Yo creo que es inescapable, ¿no? Es algo con lo que hay que estar contendiendo continuamente, como alguien que habita el lugar y también como alguien que escribe sobre el lugar. No es una cuestión que se pueda ocultar o simplemente poner debajo de la alfombra, ¿no? Me parece, a mí lo que me parecía importante, lo que no quería era añadir a este glamour de la violencia. Claro. Hay una sobreexposición sobre la figura del narco y lo que hace. Y el sicario, la reina del sur, etcétera. Y me parece que hay mucho por decir y mucho por hacer del otro lado. Hay comunidades enteras que no solo han sufrido las consecuencias de esa violencia, sino que las han resistido y que han hecho otro tipo de actividades y otro tipo de solidaridades, como mencionabas al inicio, a que vuelven la vida posible en estos sitios. Creo que es importante mantener ese ojo crítico. Sí, las cosas son muy graves, sí hay incidencias, actos de violencia diaria, pero también es cierto que hay comunidades que viven ahí y comunidades que han resistido por generaciones enteras y comunidades que no se van a ir de ahí. Sí, es tremendo porque leyendo lo que he leído de la novela y tus referencias que van por ahí, que yo digo, ¿qué es lo que no quieres decir? Mencionas tú esta ciudad pequeña, pueblo grande, Anáhuac, Nuevo León, y cómo fue construida, y luego hablas de que en esa presa no tan lejana sí. Hay cuerpos, y hay cuerpos que están ahí, pero están sumergidos. Entonces, no sé. ¿Sabes, Héctor, que a mí me interesaba? Yo creo que toda una novela como esta que ve hacia atrás no puede ver hacia la historia sin partir de preguntas urgentes desde el presente. Entonces, esta no es una visión nostálgica, este no es una visión, la novela no te promete que te va a llevar hacia el pasado, ¿no? Creo que la novela... Pero hay esos viajes al pasado de repente, ¿no? Sí, sí hay, pero siempre en conexión con preguntas que le corresponden... Y esos títulos que pones. Que le corresponden a nuestras vidas aquí y ahora. Y para mí eso es muy importante. Creo que ahí se cumple el pacto documental del libro. Hay una lectura de documentos, de entrevistas, de lugares, de artefactos, todo esto, pero es una lectura que se hace desde el presente, con cuerpos, como decía, revueltas, muy Sí. bien situados,
cuerpos que pertenecen también a territorios específicos. ¿Sería esta novela entonces sociohistórica? Yo, ¿sabes que mientras estuve escribiendo esta novela, estuve también escribiendo una serie de artículos sobre algo que llamé escrituras geológicas? Si les interesan, por ahí están gratis algunos. ¿Dónde exactamente? En la revista Literal publiqué algunos. Un libro nunca nace solo, un libro siempre está dialogando con otros libros en su medio. Y lo que yo quería aquí era un punto de vista muy material. Me interesaba mucho el papel de los seres humanos y no humanos en esta historia. Como puedes ver, es una autobiografía sin yo, es Sí. una autobiografía que le pone más atención a esas relaciones del territorio, a las relaciones del cuerpo y del territorio, que lo que podría ser un memoir, que realmente a mí no me interesa tanto. Esta idea del pasado, incorporarlo con el presente, atarlo, atar cabos, para ti, como dijiste justo al principio, tiene que ver con tu familia, con tus abuelos y esa migración interna. Can you speak now to how in this novel and also in your past literature, memory and memory games and the picking and choosing of memory is something that, you know, that is a constant, I believe, from a, I would call it even a feminist perspective, but I might be wrong, so correct me there. I won't correct you, that's fine. I've been meeting you for a while, just a little while. Yeah, memory is so porous, and fiction is made out of memory, and memory is the structure of memory is fiction, as we well know. So there is continuously hovering over a series of experiences that I've been obsessing about, and in the novel, I've been developing different kinds of writing. And I decided at the very last minute that fiction was going to become the host of these different modes of writing, because I wanted to tell the story that I had a lot of information about, a lot of gossip about, a lot of documents about, but essentially remain at its core unknown to me. And so in order for me to be able to share it, I needed to use what we can use, I mean, the tools of fiction, the powerful tools of language. Yeah, and now bringing this conversation to what's happening, not only in the U.S. or in Mexico, but literally across the world, social justice now is a buzzword, but I feel that that's also part of what you're doing here. You're making visible what was made invisible, and thanks to a José Revueltas who happened to write a novel, and through conversations you had, then you were able to tie together how cotton and cotton industry, but also the racist, subtle racism that we experience also on the Mexican side, that's been also been bubbling as Black Lives Matter and social justice and institutional racism, how those images have crossed and continue to cross borders and they arrive on a Mexican landscape. And you have a film like Roma and you have other films and novels that speak to this subtle kind of invisibilized racism. The classism's always been there. So I'm curious, how is just focusing on cotton, you do title it Autobiografía del Algodón. I'm curious, how does cotton help us better understand how you are also seeking social justice for those peoples that are part of that landscape that are now more than ever part of a transnational conversation? Yeah. You know, placing emphasis on cotton allowed me to explore more freely issues that have to do with labor, with labor rights, with the production and reproduction of the material worlds in which we live. And so instead of focusing, as many urban novels do, in the, you know, internal emotional life of specific characters, I was very much here interested in the ways in which the challenges of the territory shape and give life to a very dynamic, very turbulent internal life too, the way in which our material surroundings affect us and in turn help us develop effect for others, right? So I wanted that
And Cotton allowed me to see those relationships in a way more complex manner. But very tangible, because you speak about the city of Anahuac, you speak about the creation of this dam, and that area of Mexico, which is so dry, this summer experienced heavy rains, one, because a hurricane passed through there, and my family mm-hmm. that lives in McAllen, you know, it's just awful, because the closer you are to the coast, the more it rains. Pero como que te metes hacia más a Coahuila, it gets drier and drier, but it rains. But in the novel, it's about just how dry it is. Even the water is now, you know, front and center when it comes to world politics as well. Well, in many ways, this novel is about water and water infrastructure built in the early 20th century, too. But let me tell you something about racism in the novel. As I was exploring all the different characters and different themes in this book, I came to realize that my grandfather, my paternal grandfather, was an indigenous person. That in his birth certificate, he was listed as an indigenous person. What's the word in Spanish? Indígena. Simplemente indígena. Indígena is what it said. And then his first wife was listed also as an indigenous person, and all the witnesses to the wedding were too. Interesting. And so as they moved far north, as they walked all the way up to Coahuila, that kind of denomination started to disappear. And so I grew up not knowing anything about it. It was an invisibilization at the very core of our family. And so this has been very important at a personal level, of course, but I think this is something that we as we shared more largely with it's been a shared experience, it seems to me, in indigenous communities, peasant communities, errant workers, just that invisibilization about a specific a conversation about the place of indigenous labor and presence and experience in Mexico throughout history, and especially now in the present. Yeah, and then as you've mentioned with water and agriculture in Chihuahua, you know this as well, maybe some of our audience members don't, but there has been loud protests in Chihuahua in the past few weeks. And we remember that the North, again, is peculiar to even Mexicans. As a Duranguense, I speak about Menonitas, Mennonites, and Mormons, because I have Mormons in my family, and Rarámuri or los Tarahumaras. It's a different mixture of people, and I get a sense of that even with the vocabulary you use in your novel. So I really, really appreciate that. Before we wrap things up, I as you know, one of the things that I like to do is connect Chicago somehow. Yeah, something that probably many people don't know, you probably will, is that José Revueltas and Fermín Revueltas were actually here in Chicago in the late 20s. They actually studied here before they went back to Mexico City and met with the rest of the family. Mm-hmm. So there is a Chicago connection here. No, for you know, that's another reason I wanted to read, you know, to read the novel and to share it, because there is, you know, it's, you know, Chicagolandia importa, no? It's oh, es fabuloso. Es fabuloso. Y bueno, es una coincidencia muy placentera. Claro que sí. Y si importa también, yo tendría que decir que Chicago es una de mis ciudades favoritas en Estados Unidos. Así es que... Es que aquí no hay minoría ni mayoría, ¿no? Somos limento minoría. Like if, literally, if Chicago is close to, I would say 4 million peoples, depending on how you count, I would say at least 30 to 35% either speak some Spanish or live in a household where Spanish is spoken, either as a first or a second language. Take the bus. No, toma el autobús o el metro y veremos, no, dónde estamos. O sea, Chicago y Los Ángeles, Dallas, Houston, San Francisco, San José, Newark, Miami, etcétera. O sea, no. Por eso decía hace rato que vivimos en la segunda nación más grande de habla hispana del mundo. Y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Bueno, Cristina Rivera Garza, esto ha sido placentero. This has been a wonderful, for me, a personal honor. I've been reading you for years, and to actually have you in front of me, we had met a few years back, but to have the honor to actually interview you is just, you know, it's wonderful for us. Make Literary Magazine, Leap and Loose Festivals, this is also very important as we reimagine, revamp, and rethink how to bring in the arts and literature and how to break barriers, create solidarity. Of so course. Again, no, es un gran honor
te damos las gracias. Gracias. Por favor, regresa, manténnos al tanto de tus proyectos como Autobiografía del Algodón y ojalá que se haga esa traducción. Y gracias a Colin Jordan. Muchas gracias, Colin, por tu traducción. Nada más déjame decir bien pronto. Claro, por supuesto. Muchas gracias a ustedes y yo creo que su festival y todo el trabajo que ponen ahí es importantísimo y especialmente es importante en estos días. Así es que gracias de corazón por hacerlo. No, y a ti de nuevo, a usted, doctora. No, me parece fundamental mantener estos lazos, mantener estos espacios y comenzar contigo, con tu novela, es una manera perfecta. Es un, no, fue, nos cayó del cielo, ¿no? Y como un algodonazo, si queremos. Wonderful, that's great. No, of course, no, it's been an honor and just, we're just so fruitful. I want to remind our audience members, you know, one, thank you, muchas gracias por acompañarnos. I also want to remind you that if you the more you share about what we're doing in your social platforms and your social, yeah, I guess the platforms that you use, be it Twitter, be it Facebook, you know, like us on YouTube as well. We have many, many different types of events throughout the week. And again, I want to underline they're bilingual. Cierta gente dice, bueno, en inglés o en español, no, totalmente bilingüe. Also, just keep in mind that this festival will happen. I'm crossing my fingers, and Sarah Dodson will, I hopefully will say yes, to continue even if it is online. We're living through virtual, complicated moments, but I believe that maintaining this spirit and taking it back to Mexico City, and then hopefully by autumn 2021, we'll be back here in Chicagolandia. So I wanna thank everyone who's part of this festival, for those that were part of today's conversation, for those that will continue the conversation, I invite you to buy the novel, Autobiografía del Algodón. Hopefully the translation will be in English soon. And I want to thank, again, everyone who's been involved. Thank Sara Dodson for inviting me to be part of this one-on-one conversation with Cristina Rivera Garza. And hopefully we will see most of you, if not all of you, and more of you on Sunday, on Monday, on Tuesday, many events. Buenas tardes, ya más bien buenas noches, have a good evening, y nos veremos muy pronto. Hasta luego, muchas gracias.